dejarles así rápidamente para que ustedes puedan escoger cuál de ellos van a pedir. Vienen hermosos, quiero mostrarles este. Hola amigos, ¿cómo están? Otro video más para su canal La Bruja Zafiro, y el día de hoy les traigo un video muy interesante porque voy a darles un baño a todos. ¿Cómo es a todos? Bueno, pues les traigo un baño a cada uno según tu signo del zodiaco. Algunos son Aries, otros son Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión. Otros son Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis. Así que bueno, pues les traigo un baño para cada uno. Es un baño especialmente para cada signo del zodiaco. Interesante, ¿no? Así que bueno, pues vamos a empezar. Como alguna vez por ahí alguna persona me dijo, una señora, por ahí una amiguita me apodó la reina de los baños. Me puso ahí la reina de los baños, la bruja Zafiro. Entonces, pues aquí voy a hacer honor a ese nombre que me dio esta señora, la reina de los baños. Y vamos a empezar con el baño para Aries. Vamos con Aries. Los baños oculares son ideales porque uno de los puntos débiles de Aries es la vista. La vista es uno de sus puntos débiles. Una limpieza sencilla y muy efectiva es la siguiente: vas a hervir el agua, el medio litro de agua, y ya que esté hirviendo le vas a poner el sobrecito de té de manzanilla, lo dejas enfriar y cuando se enfríe te vas a lavar tus ojos. Tus ojos son lo que te vas a lavar con ese té, con esa infusión de té de manzanilla. Es muy importante porque también en los ojos, Aries, guardas cierta carga espiritual, energética, por ser tu punto débil. Así que este baño va directo a tus ojos. Es un baño ocular. Es ideal para ti, Aries. Es muy fácil, hazlo, no te quedes sin hacerlo. Hazlo y después me comentas cómo te fue y si te gustó. Vamos con el segundo baño, es un baño para el signo de Tauro. El punto débil de Tauro es el cuello, donde se concentran muchas veces tus molestias. A Tauro se le concentran mucho sus molestias en el cuello. Así que vas a hacer este baño, Tauro. Vas a agregar a tu tina, a tu baño, un puñado de manzanilla y hojas de eucalipto. Si puedes que estén frescas, mejor, y si no, bueno, pues secas. Vas a frotar suavemente las hojas con tu cuello y en tus hombros. Vas a frotar y a frotar hasta que tú consideres necesario y listo, el baño ya está hecho. Ese baño es un baño muy, muy especial para Tauro porque te va a quitar de forma inmediata esas molestias o esas cargas que tú vas acumulando en tu cuello y en tus hombros. No dejes de hacerlo, Tauro, porque te va a gustar mucho este baño. Seguimos con un baño para Géminis. A Géminis las energías negativas se le depositan a menudo en los pulmones y en la zona del pecho, y esto pues a la larga les va causando una sensación de opresión. Entonces, el baño para Géminis es el siguiente. Vas a hacer este baño con tomillo, pero tiene que ser tomillo fresco, ¿eh? Tienes que agregar un buen puñado de tomillo fresco. Se lo vas a agregar a tu baño habitual. Vas a bañarte con esa agua macerada en tomillo fresco. Eso te va a ayudar a que renueves tu energía. Y mientras estás con el olor, con ese olor del tomillo, bueno, aparte de que te va a renovar tu energía, es ideal porque vas a estar oliendo el perfume, Acuérdate que este baño lo vas a hacer con agua bien calientita, como si fuera un baño de vapor. El agua tiene que ser bien, bien calientita. Al momento que tú le pongas el tomillo fresco, bueno, pues va a desprender el olor y eso te va a ayudar a renovar tu energía. Muy importante que lo hagas, y puedes hacerlo cualquier día, no importa el día ni la hora. Simplemente utiliza el tomillo y que sea un baño caliente, un baño de vapor.
Vamos con el baño para cáncer. Las energías negativas se manifiestan a través de molestias digestivas, dolores de estómago, porque como cáncer es un signo de agua, es muy receptivo y pues a los baños de descarga reacciona muy bien. Entonces aquí lo que tú tienes que agregar a tu baño son hojas verdes de laurel. Si tienes fresco, mucho mejor, porque el laurel simboliza triunfo y luz. Así que te va a caer muy muy bien si haces tu baño de laurel. Y que estén muy verdecitas las hojas, eso sí, porque a veces el laurel ya está seco y se ve amarilloso. Aquí lo importante, cáncer, es que hagas tu baño con las hojas verdes. Es lo que tiene que representar tu baño, que las hojas estén verdes. Por lo tanto, las hojas de laurel tienen que estar frescas. Y vamos con el baño para Leo. A Leo lo rige el corazón, eso ya lo sabemos. El área de mayor vulnerabilidad de Leo, pues es el corazón, ¿no? Y para Leo, yo recomiendo que utilice para su baño la hierba de San Juan. Y sin duda, la hierba de San Juan es para Leo, es la planta del sol. Tienes que agregar las flores o los tallos a tu baño. Y bueno, pues esto, aparte de que te va a limpiar las energías negativas, te va a servir como protección y también te va a agregar un toque de fortaleza, fortaleza espiritual. Así que es un baño muy especial con la hierba de San Juan. No dejes de hacerla, Leo, te sentirás como nunca inmediatamente que tú hagas este baño. Y vámonos con Virgo, baño para Virgo. Virgo, una rama o unas hojas de olivo agregadas a tu baño van a actuar como un escudo. Es una limpieza, una limpia eficaz para Virgo. El sistema nervioso y el aparato digestivo es donde se alojan en muchas ocasiones las molestias derivadas a las malas vibras. Cuando andas con muy malas vibras, esos son los síntomas que cargas, Virgo. Así que ayúdate con un buen baño con hojas de olivo. Búscalas por ahí en el herbolario, con el botánico, qué sé yo, con los hierberos. Consíguelas y hazte tu baño, te va a ayudar bastante. Vamos con el baño para Libra. Para Libra, la zona de la espalda y los riñones son el punto débil. En Libra se manifiesta una incomodidad en los riñones y en la espalda. Y Libra necesita un buen baño con Artemisa. A tu baño le tienes que agregar un buen puñado de Artemisa. Este baño es muy efectivo porque te va a limpiar, te va a alejar las desdichas, te va a alejar las cosas malas. Y también, aparte de que te está limpiando y te aleja las cosas malas, te va a traer la buena suerte. No puedes dejar de hacer este baño, Libra, con Artemisa. Busca por ahí esta planta, sea seca, sea fresca, como quiera que sea, ya sabes, un buen puñado a tu baño. Obviamente el baño tiene que estar tibio. Acuérdense, amigos, que para todos los baños, para todos los signos zodiacales, el agua tiene que estar calientita, ¿eh? Son baños como de vapor, baños tibios, de tibios a calientitos, lo más calientito que tú consientas el agua. Y vámonos con el baño para Escorpión. Escorpión es muy receptivo a los baños de limpieza cuando la energía está baja. Bueno, suele manifestarse en falta de libido o deseo sexual, así que tienes que agregar a tu baño un puñado de romero. También te va a ayudar a potenciar y atraer grandes amores y de forma rápida. Escorpión, te tienes que ayudar con el romero, ¿eh? El romero es una maravilla, así que no dejes de hacer tu baño. Vamos con el baño para Sagitario. El sistema nervioso de los centauros se verá afectado ante la mala vibra, es un signo muy sensible. Tienes que agregar a tu baño un puñado de canela, canela molida para armonizar. Vas a armonizarte tú, armonizar tu vibración espiritual. Y también, si ese día tú te haces un baño de canela, es muy poderoso, es muy afrodisíaco. Si, por ejemplo, ese día tienes una cita, todo te va a salir súper bien haciéndote este baño de canela, Sagitario. No dejes de hacerlo.
Vamos con el baño para Capricornio. Capricornio, bueno, pues tú eres un signo de tierra, tú necesitas prosperidad y poder. Muchas veces Capricornio es el blanco de muchas envidias en el ámbito profesional, en el trabajo es muy envidiado. Entonces Capricornio siempre tiene que estar pues tratando de alejar las malas vibras y también atraer el dinero y el éxito. Capricornio tiene que hacer un baño de jengibre y este sí lo tienes que hacer por 9 días, ¿eh? Hay que hacer un baño de jengibre por 9 días antes de dormirte. Vas a agregar un puñado de jengibre en polvo, pero son 9 días. Puedes hacértelo antes de dormir, Capricornio, y esto te va a ayudar a que alejes todo lo malo y que el dinero y el éxito siempre estén contigo como tú sueles ser siempre. Vamos con el baño de Acuario. Vamos con el baño de Acuario. Acuario es muy propenso a absorber la mala vibra de los signos que lo anteceden. La albahaca se utiliza para mantener alejado el mal. Lo que tú tienes que hacer, Acuario, es frotar suavemente tu cuerpo, o sea, ya que esté húmedo, ya que tú estés húmedo, te vas a frotar algunas ramitas, algunas hojas de albahaca, y al final te vas a enjuagar, pero mínimo te tienes que quedar unos 5 minutos con ese olor, con esa esencia, con ese poder de la albahaca, y ya posteriormente te puedes enjuagar. Es un baño muy fácil pero muy muy efectivo para Acuario. Y por último vamos con el baño para Piscis. Piscis absorbe muchas energías negativas y siempre para recuperar el equilibrio emocional debe de agregar flores de lavanda. La lavanda Piscis siempre te va a ayudar a superar tus tristezas, tus depresiones, tus desalientos, tus desánimos, que a veces tú por ahí pasas por eso. Las flores de lavanda siempre van a ser tu mejor alivio, tu mejor compañía. Las flores de lavanda siempre las tienes que tener cerca de ti. Agrega un buen puñado de lavanda en tu baño calientito, en una cubeta de agua de calientito a tibio, le vas a poner un buen puñado de lavanda, lo dejas que se macere unos 10-15 minutos, te metes a bañar y aparte de que vas a dormir como un bebé, te va a traer muchas, muchas buenas energías para que recuperes tu equilibrio emocional. Espero que les haya gustado, amigos. He tratado aquí de resumir y de darles los baños lo más rápido posible para no extenderme tanto. Ya saben, vuelvo a repetir, todos los baños que estoy dando tienen que ser en agua tibia a caliente, lo más calientita que tú lo consientas, así es como lo vas a hacer. Y de preferencia estos baños se hacen antes de dormir o si no en la mañana iniciando tu día. Es muy fácil de hacer, cada uno tome su baño y hágalo. Por aquí voy a estar también compartiendo algunas otras cosas para cada signo zodiacal. También quiero hablar sobre los arcángeles, sobre los ángeles para cada signo zodiacal. Si ustedes quieren aprender más cosas sobre los ángeles y arcángeles según tu signo, háganmelo saber dejándome un comentario en la parte de abajo para así saber que les interesa ese tema y grabarles lo más pronto posible sobre eso. Y por lo pronto es todo, amigos. Nos vemos hasta la próxima. Saludos y bendiciones para todos. Ya listas las protecciones. Tengo de diferentes tamaños, diseños y colores. A petición de todos ustedes, por aquí traigo una variedad para que ustedes puedan escoger la medalla que más les guste para protegerse de envidias, de brujería, de hechicería, de enemigos, de malos pensamientos, malas voluntades, salaciones y en fin, todo lo que tenga que ver con dañarte física, espiritual y emocionalmente. Estos talismanes te protegen contra todo lo que te pueda dañar, lo que te pueda perjudicar. Y bueno, quiero que vean más o menos cuáles son los diseños que hay aquí. Ustedes pueden ver que hay una gran variedad y quiero mostrarles así rápidamente para que ustedes puedan escoger cuál de ellos van a pedir. Vienen hermosos. Quiero mostrarles este. Quiero que vean cómo viene el grabado, cómo viene toda la simbología. Que claro está que toda la simbología es para protección. Este trae la piedra obsidiana, es en tamaño grande. Acá en la parte de atrás viene el tetragramatón. También tengo en
tamaño más chico que este, por ejemplo, este viene más chico. Este es como para los que quieren tener una piedra o una protección más discreta. Vienen de un material que son muy duraderos, muy resistentes. Te pueden durar algunos años y no les pasa absolutamente nada. Ese también trae la piedra de obsidiana, que es la piedra negra. Es un superpoder. Esta piedra está viva cuando sientes que te están trabajando con hechicería, con brujería. Cuando sientes que te están mandando, enviando maldiciones o simplemente las envidias, esta piedra se calienta y te está avisando que te están dañando, que te están afectando espiritualmente. Y ella recibe todo. A veces se quebra porque llega un punto en el que se carga totalmente porque ella recibe todos los males para que no te llegue a tu persona. Por esa razón yo uso esta piedra, la verdad es que yo con esta siempre ando para todos lados. Yo uso la grande porque la verdad es que a mí sí me gusta traerlo. Y por acá tengo esta, por ejemplo, esta viene sin piedra obsidiana, pero fíjense lo que trae. Trae el triángulo, la pirámide, que claramente ustedes ven, salud, dinero y amor. Es un tetragramatón de la suerte, de poder. Por ejemplo, acá está este dorado. Este trae el ojo de Dios, el ojo que todo lo ve. Y trae la pirámide también de poder y de suerte. ¿Ven ustedes qué hermosos vienen? Este, por ejemplo, quiero enseñárselos porque está divino. Me encantó este. Este trae la tabla de la buena suerte porque trae por aquí un Buda. Trae el camaleón, trae una llave. Bueno, trae muchas cosas que la verdad nos representa y nos atrae. La buena fortuna, la buena suerte, el éxito, la abundancia, la buena estrella. Y por la parte de atrás, pues trae el tetragramatón. Todas estas protecciones traen el tetragramatón, pero aparte vienen con un plus y es por eso que se los estoy por aquí mostrando rápidamente. Por acá están también estos hermosos que traen el tetragramatón por la parte de atrás. Y por adelante trae una gema, esta le llamamos agua marina, es color azul. Tengo por acá en color verde, otra azul, pero este trae otra simbología muy diferente. Miren, trae el ojo egipcio, lo trae en la parte de adentro, el ojo poderoso, que recibe todas las malas miradas, las envidias. Trae por acá el tetragramatón también. Y viene en color rojo, rojo poder. Ahí está. Este verde también está encapsulando el ojo en una pirámide. Vean lo que hermoso se ve. Y por la parte de atrás viene también el rojo de poder, el tetragramatón. Este es azul. Este trae la estrella de 6 puntas. Y por acá el tetra. Si se fijan, son diferentes colores, tamaños. Por acá tengo algunos que están más chicos. Aquí trae a la diosa Venus. Y el tetragramatón. Para los que se quieren guiar por un amuleto, por un talismán de protección, pero al mismo tiempo para atraer el amor. También por acá tengo este que viene muy colorido y está chiquito también. Es en tamaño chico. Y miren ustedes. Simboliza por aquí el Espíritu Santo en la parte de arriba, el triángulo y el ojo de Dios. Esto es poder, es protección, es espiritualidad. Y miren cómo viene. Por acá tengo el trébol. Miren. Acá viene la herradura, el búho, el símbolo del dinero.
Si se fijan, son símbolos que son para el poder en cuanto a lo económico. También tengo las piedras de obsidiana en tamaño grande, que viene su piedra hermosa, que es la que yo utilizo, como les digo. Y atrás viene también el tetragramatón. Y tengo en tamaño más chico, que es este, igual viene con el tetragramatón por la parte de atrás. Ahora sí que van a escoger a ver cuál más les gusta. Y también tengo por acá las herraduras. Tengo por acá las herraduras para protección del hogar. Estas se cuelgan en la entrada de tu casa. Vienen en diferentes colores. Protección del hogar. Aquí trae la llave, la espada para vencer dificultades. Tiene toda su simbología para la suerte. Todos estos, amigos, yo los envío hasta la puerta de su casa. Hago los envíos, pero ya vienen ritualizados, consagrados y activados, personalizados, porque ya vienen espiritualmente hablando personalizados, porque se bendicen y se consagran con tu nombre completo y tu fecha de nacimiento. Por esa razón es que se le llama que ya están personalizados, porque espiritualmente los limpio, los purifico y los activo para que puedan hacer la función de protegerte contra todas las malas vibras, contra toda la negatividad, porque ya sabemos que todo esto es protección, son protecciones muy importantes que debemos de traer. No podemos andar por la vida sin protección, ya que la maldad está por todos lados. Bueno, pues espero que les haya gustado y si quieren conseguir alguno de estos, ya saben cuál es mi número para que puedan enviar un mensaje, un WhatsApp o una llamada. 444-276-7889.